Pero qué impresionante puede llegar a sonar este instrumento. Mi nombre es Rodrigo Díaz y esto es Aprende Música en Casa del grado cuarto. La clase de hoy se llama Horacio Franco, la música te mueve. Y pues eso vamos a hacer, conocer al maestro a través de una entrevista. ¿Me acompañan? Bueno, pues ahora sí, vamos a saber cómo se llama este queridísimo amigo nuestro que se llama Horacio Franco y que ha venido a tocar para nosotros. Bienvenido, Horacio Franco, a este programa. Muchas gracias, Rodrigo. Qué gusto estar aquí en este programa y con toda la comunidad escolar de México. Qué gusto estar en contacto con ellos. Un placer en este primer programa de música. Oye, cuéntanos cómo se llega a tocar la flauta como tú lo haces. Bueno, la flauta y todos los instrumentos musicales se logra tocar con muchos años de estudio, con una gran disciplina a lo largo de años y años y años. Y entonces, no es nada más automático, ¿no? Todas las cosas que valen la pena, todas las cosas que son, además de acondicionamiento físico, como los deportes, como la música, como la danza, ¿no? Se tienen que aprender desde chiquitos y se tienen que tener una constancia porque son áreas de acondicionamiento físico del cuerpo. Es decir, tu cuerpo necesita aprender algo que no es natural, algo que no es, que no naciste con una flauta, con un violonchelo, cuando naciste. Entonces, tienes que aprender todo lo que se llama técnica. La técnica no es otra cosa más que toda la serie de implementos de saber cómo mover los dedos, saber cómo respirar, saber cómo usar la lengua para pronunciar los sonidos. En el caso de los instrumentos de arco, pues la técnica del arco, de la afinación, de las posiciones de la mano, de la guitarra, pues las manos, las uñas también, cómo usar los dedos de cada mano. En el canto, cómo respirar, cómo emitir. Esa es la técnica. Entonces, hay que tener una muy buena técnica para poder realmente llegar a dominar un instrumento. ¡Qué maravilla! Fíjate que dijiste pronunciar, ¿no? Claro. Digamos, los niños que nos están viendo, algunos de ellos todavía les cuesta decir la R, que tienen que practicarla todavía decir la R, y hablas en la música como pronunciar, o sea que para ti hacer música es como hablar, te expresas a través de ella, claro, ¿no? Claro, exactamente. La música es un lenguaje universal que lo tenemos desde que estamos en la panza de nuestra mamá, en el vientre materno. Estamos, fíjate, estamos oyendo los latidos del corazón. Pa, 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 pa. Y eso es precisamente lo que llamamos ritmo. Entonces, precisamente, nosotros ya nacemos con el sentido del ritmo en nuestro corazón, porque primero oímos el de nuestra mamá y después oímos el nuestro, y la música es por eso el lenguaje más universal, porque después oímos las melodías que nos canta nuestra mamá o los ruidos o los sonidos y los empezamos a trabajar, a codificar en la mente, y luego los unimos al ritmo y ya bailamos y ya empezamos a movernos con el ritmo. Pero la música por eso es el lenguaje más universal que existe. Oye, pero y en cuestión de géneros musicales, la música que tú haces no es ni cumbia, ni el reggaetón. ¿Qué música, qué estilo de música es? Yo lo que hago es tocar música de esa época, música barroca. ¡Qué maravilla! Y he visto que traes una flauta que es muy grande. Hay muchas flautas diferentes, de Cuéntame. Flautas de pico, flautas dulces, que son... Lo que sucede es que los instrumentos en esas épocas se hacían conforme a la voz humana, como a los registros de la voz humana. La soprano, que es la voz más aguda de mujer o de niños, ¿no? La soprano, luego el contralto, el tenor y el bajo, que es la voz más profunda y más grave, ¿no? De los bajos. Es como la misma familia de instrumentos de cuerda. El violín es el soprano, el tenor es la viola y el bajo es el cello, ¿no? También las flautas hay sopranino, soprano, alto, tenor, bajo, gran contrabajo, subbajo, subgran contrabajo. Oye, vamos a empezar ya con las clases de música. Wow. Y la primera clase que vamos a tener el día de hoy es la de entonación. Adelante, Vero. Lo bueno de la música es que puedes disfrutar el combinar las notas de la escala musical. Hola, chicos. Bienvenidos a la clase de entonación. El día de hoy conoceremos cómo funciona nuestra voz. Nuestra voz funciona gracias a nuestro aparato fonador, el cual está formado por nuestros pulmones, las cuerdas vocales y los resonadores, los cuales son muy importantes, ya que tienen la misma función que la caja de una guitarra. Sin ellos, el sonido no podría propagarse. Este proceso es increíble,
ya que cuando respiramos, el aire entra a nuestros pulmones, que al expulsarlos pasa por la laringe donde se encuentran las cuerdas vocales. Estas vibran produciendo un pequeño sonido que con un buen uso de nuestros resonadores podemos amplificar y así interpretar hermosas melodías. Hagamos un ejemplo sencillo para que puedas sentir este proceso. Vamos a inhalar y vamos a exhalar haciendo la letra R. Para este ejercicio, recuerda lavarte muy bien tus manos antes de tocarte la cara. ¿Estamos listos? ¡Hagámoslo! Respiramos y exhalamos con la letra R. ¡Muy bien! Puedes sentir la vibración en tu garganta y en los resonadores faciales. Hagámoslo nuevamente. Respiramos y exhalamos con R. ¡Muy bien! Entonces, cantar y hablar pueden ser muy parecidos, pero al cantar exploramos muchas más posibilidades. Hagamos un ejercicio donde el movimiento de nuestra mano será la que nos indique hacia dónde va el sonido. A este movimiento lo llamaremos fonomimia. Utilizaremos 5 sonidos, a los cuales llamaremos yo, de, fi, ba, co. Y estos suenan así. Yo, de, fi, ba, co. Hagámoslo ahora de manera ascendente y descendente. ¿Listos? Yo, de, fi, ba, co. Co, ba, fi, de, yo. Una vez más. Yo, de, fi, ba, co, co, ba, fi, de, yo. ¡Muy bien! Seguiremos practicando en futuras clases. ¡Hasta pronto! Lo bueno de la música es que puedes disfrutar el combinar las notas de la escala musical. Oye, Horacio, tú que diriges ópera, ¿qué tan importante es que vocalicen los cantantes? No, es fundamental. El vocalizar para un cantante le garantiza la salud vocal, o sea, que sus cuerdas y que todo su sistema se quede saludable por muchos años. A un cantante que no vocaliza es muy probable que le pasen algún accidente o alguna enfermedad en las cuerdas y pueda dejar de cantar. Vocalizar es lo mejor que puede hacer un cantante. Bueno, pues ya lo tenemos claro, ¿no? Hemos vocalizado un rato y ahora para que las clases estén completas tenemos que aprender a escribir música. Vámonos entonces con Nidia para que nos enseñe un poquito de lectoescritura musical. Nidia, adelante. Hola, ¿cómo se verían los sonidos musicales? Pues, ¿qué creen? Que es posible. De la misma manera en que las letras forman palabras, en la música las notas musicales forman melodías, es decir, canciones. Y para escribir las canciones o melodías, utilizamos 5 rayas paralelas con la misma distancia entre ellas. El conjunto de estas rayas le llamamos pentagrama. Penta significa 5 y grama significa línea. Es decir, 5 líneas, pentagrama. Dibujemos juntos. En una hoja en blanco, con ayuda de un lápiz y una regla, lo iremos dibujando. Al final lo marcaremos con un plumón de la siguiente manera. Es muy importante saber que además de 5 líneas, el pentagrama tiene 4 espacios. Y se preguntarán, ¿cómo es eso? Lo que sucede es que si, así como utilizamos las rayas para escribir notas musicales sobre ellas, también utilizamos espacios entre las líneas para escribirlas. Veamos. Cuenten conmigo. 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Siempre contamos de abajo hacia arriba. Y 1, 2, 3, 4 espacios. Muy bien, está listo nuestro pentagrama. Pero no solo utilizamos el pentagrama para escribir música, también necesitamos de la clave. ¿Qué es la clave? La clave es un dibujito que nos ayuda a darle nombre a las notas. Dependiendo de la clave y el lugar donde se dibuje, dentro del pentagrama, las notas se llaman de una manera u otra. Hay 3. Nosotros dibujaremos hoy la más famosa de ellas, la clave de sol.
La clave de sol se dibuja sobre la segunda línea del pentagrama, haciendo un caracol que sube, hace un ganchito y baja con una patita. Con un poco de imaginación, parece un cisne. Vamos a practicarla un poco más. En otra hoja hacemos la panza del cisne, varias veces, como un caracol. Ahora hacemos la cabeza, que es un ganchito. Sube y baja hasta la patita. ¿Ya la tienen? ¡Buen trabajo! Como explicamos cuando dibujamos el pentagrama, las notas musicales se escriben sobre las rayas y en los espacios, de la siguiente manera. Esos puntitos ya son notas musicales y cada una tiene su nombre. En la siguiente clase aprenderemos su nombre y los sonidos. Bueno, pues ya hemos aprendido lo que es el pentagrama y la clave de sol. ¡Ay, qué padre está tu pentagrama y clave de sol! A ver, hoy me encantó. Pero ¿sabes qué? Yo ya he aprendido dos clases y lo que quiero es pasármelo bien un rato viendo un sketch musical. ¡Adelante! Oye, hay que ver, ¿eh? Este Alfonso, no, pues es que no se despertaba con nada y al final, cómo la música le fue moviendo y cómo se iba él dejando llevar por la música. La verdad que me lo pasé muy bien. Qué buena, de veras qué buen sketch musical. Bueno, pues ya nos lo hemos pasado bien y ahora nos toca seguir con una parte así, que es aprender a hacer ejercicios rítmicos que nos va a enseñar nuestra maestra Gaby. ¡Adelante! Muchas gracias, Horacio y Rodrigo. Yo soy Gaby. Hoy te voy a enseñar a tocar uno de los instrumentos más increíbles de todo el mundo. Se trata de tus manos. ¡Wow! Para hacer el primer movimiento, vas a poner tu mano como si fuera una casita y la otra mano como si fuera un arito. Y vas a tocar en esta parte.
Lo tienes que hacer un poco más rápido para que se escuche el sonido. Y también tienes que girar tu mano hasta encontrar el sonido adecuado. El siguiente movimiento son los chasquidos. Vas a poner tu dedo pulgar contra tu dedo medio de esta forma y al tocar vas a presionar y este dedo va a bajar a la palma. Si lo haces rápido va a sonar así. Puedes tocar las dos manos o puedes combinarlos. El último movimiento son las palmadas. Vas a poner tu mano izquierda como si fuera una casita igualmente y con la otra mano la vas a tocar. Si tocas así, el sonido es muy seco y si tocas así, se escucha mejor. Vamos a combinar ahora los tres movimientos. Fíjate, chasquido, arito y palmada. Y si los tocas un poco más rápido, vas a crear un ritmo. Observa. Ahora vas a hacerlo conmigo. Yo voy a tocar y después sigues tú. Uno, dos, tres y... Tú. Eso. Tú. Y... Tú. Y... Ahora tú. Eso, muy bien. Ahora ya sabes que puedes hacer muchos sonidos bien padres con tus manos. Sigue practicando y haz retos con tus papás, con tus hermanos y con tus amigos. Hasta la próxima. Me encantan los ejercicios rítmicos, de verdad. Muchas gracias, Gaby. Oye, pero ya sabemos lectoescritura, sabemos ritmo, sabemos entonación. ¿Y tú crees que eso es suficiente para ser músico? No, por supuesto que no. Un músico tiene que saber de muchas más cosas, aparte de cosas dentro de la música, cosas también fuera de la música, pero los tópicos o las cosas de interés general dentro de la música son fundamentales. Pues qué bueno, porque fíjate que tenemos una sección en el programa que es una clase de música que siempre nos va a traer David y cada día va a ser una, cada semana va a ser un tema distinto. ¡Wow, qué bueno! Así que adelante, David, ilústranos. Hola a todos, yo soy David. Y hoy hablaremos acerca de las cualidades del sonido. Las cualidades del sonido son elementos que nos ayudan a distinguir entre un sonido y otro. La primera de estas cualidades es la duración. Esta cualidad nos permite distinguir los sonidos cortos de los sonidos largos. La segunda de ellas, la altura. Es la cualidad que nos permite distinguir entre un sonido grave y uno agudo. La tercera, intensidad. La intensidad podemos definirla como el volumen de un sonido y nos permite diferenciar entre sonidos fuertes ¡se compra! Y sonidos débiles. La cuarta, el timbre, que es lo que nos permite saber quién emite el sonido y así distinguirlo. Por ejemplo, el sonido de la lluvia, que es distinto al sonido del viento. Estas son las cualidades del sonido. ¿Qué te parece si ahora jugamos con todas estas cualidades? Es muy fácil, te explico. Cuando mires en la pantalla el pato, daremos dos palmadas. ¿Recuerdas que el sonido del pato es corto? Bien. Ahora, cuando miremos al grave contrabajo, nos agachamos. Si miras el reloj, haremos señal de silencio. Shh, shh. Y por último, si miras cómo el viento mueve las hojas, daremos un giro. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Shh.
¡Bravo! Eso ha sido muy divertido. Intenta en casa tus propias combinaciones y reta a tus amigos. Bueno, yo me despido por hoy. Soy el maestro David y nos vemos en la próxima. ¡Wow! Qué importante es, en verdad, la expresión corporal. Los cantantes que, como bien vemos, se mueven porque su cuerpo se tiene que mover con el canto, con la línea, con la expresión dramática de lo que están expresando. También nosotros los instrumentistas nos movemos, es una necesidad, porque la música es movimiento, es ritmo. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no tocamos una pieza juntos ahora para que vean los chavos cómo nos movemos también? Uy, pues me encantaría. Wow, adelante. Pues voy por mi chelo. Gracias. Aparte, es todo en nuestra clase de música de cuarto grado con Horacio Franco, La Música Te Mueve. Les dejamos con educación socioemocional. Pero antes, vamos a movernos. La semana que viene más, pero no mejor porque es imposible, aquí en Aprende Música en Casa. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Y recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Bien, en este ejercicio de hoy, practicaremos la sentadilla. Para la sentadilla, separaremos nuestro compás. Sígueme, Paul. Perfecto. Vamos a bajar a más de 90 grados. En esta ejecución, mantendremos los brazos hacia adelante. ¿Listo? Primero me ves y después lo ejecutas. Bajamos y subimos. Bien, tu turno. Con los brazos hacia adelante, muy bien, Paul. Separamos un poco más el compás para que la flexión de las rodillas sea más cómoda. Todo el tiempo cuidaremos que la cadera vaya hacia atrás y que la espalda se mantenga derecha, que nuestro tronco no se cargue hacia el frente y vista hacia el frente. Muy bien, listo, Paul. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Bien, en este ejercicio trabajaremos sobre la pantorrilla. ¿Listo? Bien, vamos a levantar los talones. Muy bien. El siguiente paso va a ser levantar pierna derecha en talón y elevamos la izquierda. Bajamos y cambiamos de pierna. Muy bien, ahora elevamos la pierna izquierda, elevamos el talón y separamos la pierna derecha. Muy bien, ¿ok?
Bien, en este ejercicio trabajaremos elevación de talones, alternando los pies. Excelente. Vamos a alternar un pie, elevación de talón y elevación de la pierna contraria. Muy bien, Paul, excelente. Si se les dificulta un poco el equilibrio, podemos trabajar con los brazos, haciendo una extensión lateral para poder mantener el equilibrio, vista al frente y tiempo. Muy bien, Paul, respiramos. En este ejercicio vamos a trabajar un poco de la pierna, parte lateral y parte interior. Bien, para comenzar vamos a levantar la pierna derecha de forma lateral y bajamos. Y vamos a levantarla a 45 grados de forma frontal y bajamos. Muy bien, y vamos a alternar ahora pierna izquierda, eso, y subimos. Bien, en este ejercicio vamos a hacer un desplazamiento, elevación de pierna lateral y a 45 grados. Lo vamos a hacer alternado. Si tenemos dificultad para el equilibrio, vamos a trabajar con los brazos para poder mantenernos. Se va a hacer una pequeña inclinación del tronco al momento de hacer el ejercicio y la ejecución. Pero vamos a intentar mantener todo el tiempo nuestra espalda derecha y vista al frente. Tiempo, Paul, muy bien. Inhalamos. Exhalamos. Y recuerda, después de cada pausa, activa tu mente. Puedes contactarnos por si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. A continuación, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos.